Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Y como sabéis, en este caso hay muchas cosas que podemos ir viendo por aquí. Y es que entiendo que en el pueblo aquí donde nos encontramos, en el pueblo Orni, ahora tenemos unas cuantas misiones. Tenemos el santuario de Gatakis también desbloqueado y demás, y el lago Orniton. Pero bueno, todo esto implica que hay muchas cosas que todavía podemos hacer por aquí, así que vamos a ir completando algunas de las misiones secundarias de esta área. Lo primero de todo, vamos a hablar con Betli, que se encuentra aquí en esta zona cercana, ¿no?, a este puentecito que sale del poblado para venir aquí arriba, y parece que tiene algo que decirnos, así que vamos a hablar con ella. Dice que el poblado vuelve a estar sano y salvo, ¿vale? Y que habíamos hablado en la posta de Tabanda, claro, sí. Jaja, yo lo he hecho. Vale, están acumulando provisiones, ¿no? Ok. ¿Y qué necesitas? A ver. Tres peces cavernarios luminosos. Los tengo. Claro, son los que hemos cogido en la caverna luminosa cuando estaban en el agua. O sea, no debería haber ningún problema. Vale, vamos a decirle que sí. Entiendo que con esto completaremos esta pequeña misión, ¿no? A ver. Vale, flechas de madera. Bueno, esto lo estoy haciendo obviamente por ayudar al poblado Orni. Pero bueno, en la cueva en la que hemos estado cuando lo de nuestro amiguito, ahí estaban los... las truchas gélidas y... vale. A ver. Vale. Vale, o sea, esto ya estaría completo, ¿no? Entiendo. O podemos volver a hacerlo, a ver. Ya está, vale, completada, vale. Esto es intercambio Orni. A ver, para que os hagáis una idea, ¿vale? Los peces estos que estamos viendo están bastante fáciles. Pero bueno, vamos un poquito al tema de la cueva de la llanura, ¿vale? Y os digo un poquito dónde está todo esto. Porque a algunos quizás no lo sepáis y, bueno, no me cuesta nada mostrarlo. Vamos a ver, un sitio donde, por ejemplo, podemos encontrar fácilmente muchos de esto sería desde la llanura de Hyrule, ¿vale? En esta zona aquí del Bosque del Gigante hay una cueva que está aquí que también podemos acceder a ellos. Así que vamos a venir por aquí, vamos a marcar fácilmente alguno de los TPs, ¿vale? Por ejemplo, por aquí de la posta. Y os voy a llevar ahí a lo fácil, ¿vale? Para enseñaros dónde se conseguirían. Ya sabéis que me gusta enseñarlo todo bien. Y bueno, esto es bastante sencillo. Así que vamos allá, porque aparte, lo que digo, tenemos que ir avanzando en cositas, ¿no? ¿Es una misión sencilla? Sí, es una misión fácil, que ya habéis visto lo que nos cuesta. Pero bueno, luego podemos volver con ella para entregarle más materiales. Pero oye, voy a enseñaros una ubicación y de paso exploramos alguna de las cuevas que me he mirado, ¿vale? Vamos al lío. Ya os digo que me puse a explorar un montón de cosillas y al final les hago súper divertido, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? Bueno. ¡Tureli! Vale. Vale, pues el sitio al que tenemos que ir con el mapa en este caso, ¿vale? Sería esta cueva de aquí, así que vamos a poner un sello runa. Y os lo explico, está cerca de la posta y el santuario de Shinakwa, así que vamos a teletransportarnos y os voy a enseñar un poquito el rollete, ¿vale? Pero en un momento me he venido aquí, estaba haciendo una cosita aquí para ver si había otra zona en la que se podían pescar, que era cerca de donde me encontraba ahora. Pero he ido y no... Vale, pues lo primero que hacemos es venir a este lugar, lo que digo, venimos, hacemos TP al santuario de Shinakwa y por aquí al lado tenemos una cueva que ya hemos explorado un poquito o la hemos descubierto, donde podemos conseguir las cosas que necesitamos. Así que vamos al lío. Como podéis ver, el clima aquí está bastante guay ahora mismo. Ojo, aquí está nuestro amiguito. Luego volveremos a hablar con él para su misión. Y aquí tenemos otra misión importante. Marquemos luego estas cositas para las misiones que puede ser realmente de ayuda. He activado primero la escenita para que nos expliquen cómo funciona nuestro amiguito, ¿vale? Y después de eso, pues, acto seguido, ya me he venido a la aventura. Vamos a venir a una cueva en la que, lo que digo, hemos estado de camino por aquí. Así que ahora va a ser muy fácil el llegar y descubrir nuevas cositas. Así que venimos bordeando esto. Y en esta cueva tenemos un par de cosas importantes. Entre ellas, los peces que nos han pedido para la petición, por si alguien no los ha conseguido. Y también salen en la cueva de Teba. Pero bueno, vamos a venir aquí, que como veis está el aventurero, ¿no? Gladio, hola. Ojo. Vaya, signias, siempre vienen bien.
Y ahora nos metemos aquí, en la cueva de la llanura de Hyrule Norte. Vale, aquí lo primero de todo podemos ver que están nuestros queridos amigos. Así que ya sabéis cómo va esto. Esperamos a que abran un poquito su apetito. Me he caído, tío, ¿en serio? Espera. Vamos a pillar un arma fuerte aquí porque si no tela. Está mojada, ¿no? Pues allá vamos. Pa, 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 pa. Uno fuera, vale. Ahora apuntamos a este hasta que abra su... Ahí va. Y repetimos el proceso. Ya sabéis, tenemos que golpearles aquí. Así que vamos al lío y fuera. No problema. Vale, ya están eliminados. Cogemos el gastrolito. Ojo, mandoble de viajero de 6. Bueno. Aquí hay un cofre que se habían comido. Vamos a abrirlo. ¡Oh! Bien, escudo de viajero. A ver, por lo menos lo detectamos, ¿no? Ahí se va a quedar, obviamente, pero oye. Vamos a ver si hay algo bueno en este segundo cofre. Dime que sí. Ópalo, bueno, esto es bueno, esto es bueno. Vale, cogemos, tenemos los gastritos de like. Y bueno, aquí, ¿qué puedo deciros? Lo primero que tenemos que hacer es venir aquí abajo y con el poder, ¿vale? En este caso, bueno, ya sabéis, la infiltración. Vamos a tirar para subir arriba. Vamos allá. ¡Oh, oh! Al lío. ¿Qué ha pasado? Le da la A. Se ha rayado por algún motivo. Le he dado la A, o sea, no le he dado la B, pero bueno. Ahora. Se ha rayado por algún motivo, vale. Aquí en esta zona vais a poder encontrar. Ahí están esos peces, ¿los veis? ¿Vale? Pues básicamente es uno de los sitios donde los tenemos. Tenemos varias maneras para pescarlos. Yo lo que os recomiendo, lo fácil, bueno, aquí es, venimos, ¿vale? Estos son ranitas, venimos. Ahí está, rana briosa, muy bien. Y, ojo. Flores bomba, que también viene muy bien. Vale. Vamos a ir por aquí. Aquí tenemos más ranitas. Cogemos. Ahí están los peces, ¿los veis, no? ¡Ojo! Vale. La clave es llegar a este lateral. Ya hemos cogido a ranicas, que también están muy guay. Pero los peces que brillan, esto lo que nos han pedido es esto que tenéis aquí. Entonces nosotros nos tiramos. Intentamos... ¡Ah! Es que me arrastra la de esto, tío. ¿Qué dices? Vamos a tener que caer por aquí, ¿no? Entiendo. Vale, venimos por aquí. Aquí no me arrastra, ¿no? A ver, ¿dónde está? Vale, aquí veis, tenemos uno. Lo cogemos. Tenemos un pez cavernario luminoso, vale. Aquí ya os he explicado una ubicación. Ahí veis que tenemos otro. Literal. Pero es que se puede pasar, ¿no? Parece. A ver. Vamos a aprovechar, vamos a pillar ranas también. Es lo que os digo, aquí tenemos de todo. ¡Ojo! Un fantasma. ¡Oh! Vale, emblema de fantasma. Aquí se puede pasar, ¿no? Ojo. No. En la otra cascada sí que he visto que se podía. Así que vamos un momentito a tirarnos por ahí y a ver qué encontramos. Vamos a intentar ir por el centro. Lo bueno es lo que digo, esta ubicación, aparte de que en cualquier taberna de estas podemos encontrar los luminosos, que van bastante bien. Aquí lo que he visto es, si os fijáis, a ver. Ahí está, ¿veis? Setas luminosas. Y ojo, ¿qué es esto? Me han salido muchas ranas ahora, ¿eh? Aquí yo había visto otra vez pescados. Esto no había visto. A ver. Aquí hay un cofre. ¡Oh! Camiseta de escalada. ¿Qué dices, tío? Me la voy a equipar. ¡Hala! Pues nada, camiseta nueva para Link. De escalada. Todo guapa. Y bueno, un montón de semillas luminosas que siempre vienen bien. Pues bueno, secretillo aquí. Me flipa lo que digo, los secretos que tiene el juego, ¿eh? Ojo.
Pillamos la flor bomba, que siempre nos van a venir súper guapa. Seta luminosa por aquí. Y ahora, el tema. Aquí en estas aguas es donde pueden salir los pescados estos. Entonces, yo voy a ver si... No estoy viendo ninguno. O sea, me da un poquito de... cosa rara, porque la última vez que vine aquí, aquí habían. Pero bueno, me han salido más ranas. Entiendo que por el clima, a lo mejor, o lo que sea de fuera, ¿no? O sea, porque esto está lleno de ranas, pero no veo los pescados. Aquí de nuevo lo mismo, tengo ranas, pero no los pescados. Pero bueno, podéis hacerlo de salir y entrar también, quizás, lo que digo, por el clima, lo que sea. Pero bueno, que en cuevas están los peces, ¿vale? Yo aquí os digo que encontré varios, o sea, no sé por qué. Ahora, literal, no veo ninguno. En la zona de arriba podemos entrar, salir o ir a otra zona, y entiendo que al volver habrán, ya que es fauna normal. Pero bueno, si no, en la cueva que hemos hecho cuando lo de Tureli, también es una forma fácil. Quizás sea lo que digo, por el tema de que ahora está lloviendo y hay mucha... cosica, pero ya tenemos aquí el tesoro de la cueva, ¿vale? Ahora sí que sí, lo tenemos completo. Podemos volver al pueblo Orni y vamos ahora. Ya os he enseñado una ubicación de pescados, pero por si acaso, lo que os digo, voy a marcar en el mapa un par más. Aquí en esta cueva de aquí, la cueva de Llanura y Lunen Norte, ¿vale? Esto es la misma salida, así que vamos a ver. ¿Dónde podéis encontrar? Por un lado tenéis el Monte Labla, la cueva del Monte Labla. Ahí hay. Luego, en la zona ya de Hebra, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en esta cueva que hay aquí, de donde, por ejemplo... en una de estas había también. O sea, literal, los vamos a encontrar en cuevas. O sea, hay un montón. Yo os he enseñado una ubicación, pero podéis ir a la que vosotros necesitéis, ¿vale? Vamos a teletransportarnos y vamos a seguir con la aventura. Vale, estamos de nuevo en el poblado Orni, así que se viene la aventura de escalada, ¿no? De nuestras vidas. Ya sabéis que podemos parar a resumir y hacer esto un poquito más rápido, venir por aquí directamente y ir subiendo aquí con Link. Ojito, que tenemos ahora una bonita túnica de escalada que siempre se agradece, ¿no? Bueno, aquí están nuestros amiguitos y vamos un poquito a ver qué encontramos, ¿no? Y cómo lo encontramos, a ver si alguien por aquí tiene algo que decirnos interesante, o incluso podemos encontrar nuevas misiones, que siempre es algo que mola bastante. Vamos a venir por aquí y a ver qué pasa. Vale, aquí parece que tenemos otra misión. En este caso es de Celi, ¿vale? Vamos a preguntarle, a ver. Hay una cueva, ¿eh? Vale. Roca dorada por una espiral de luz que apareció bajo la tienda del poblado. En una de las cuevas. ¿Vale? Esto parece que nos está diciendo básicamente que algo podremos hacer aquí más adelante, ¿no? Entiendo. Bien. Vale. ¿Un pájaro blanco? Vale. Vale. Vale, esta no la voy a completar ahora, pero la voy a dejar ya desbloqueada porque lo he pillado bastante. Vale. Ah, luego lo miraré, sí, eso, pero vamos primero con otras cosillas. Esto parece que va a ser una cosa que nos va a llevar muy fuera del poblado Orni. Y pues eso, quiero intentar descubrir poco a poco todo. Vale, aquí tenemos a alguien. Ojo, flechas. Ah, perdón, Molly. Vale. Vale, Molly nos está pidiendo un fruto gelio, ¿no? Tenemos de nuestra aventura, así que no va a haber ningún problema. Las flechas de Molly, ya sabéis cómo va esto. Le vamos a entregar literalmente y ya está, ¿vale? Sí, yo tengo todo. Vale, se las damos y punto, ¿no? ¿Vale? Gelatina, sí, lo hemos conseguido en nuestra aventura, así que esto no es ningún problema. Vamos a decirle que sí y ahí está. Toma, fruto gélido. ¿Vale? Muy bien, aquí explica lo de congelación.
Bueno. Vale, flecha de madera. Ah, ya está, se completa. Con uno de, con que le demos cualquiera de los dos materiales nos vale. Pues súper fácil. Esto ha sido una misión bastante, bastante sencillita. No creo que nadie tenga problemas. Pero bueno, no... ¿Examinar el qué? Ah, vale, la señal. Esto es para la plaza. Bien. Vale, aquí hay dos misiones. Está Turelli, ¿no? Y a ver qué nos dice Teba. ¿Vale? Bueno. Vale. Vale. Ostras, este pide muchísimo, ¿eh? Vale, el famoso arco de Águila Orni. Obviamente no tenemos tres diamantes, ¿no? Sí, fabrica el arco. Nos faltan tres diamantes, ¿no? Vale. Vale, pues vamos a hablar con Turelli. Vale. Taor Tocofla Miodrina. El centro de las tres termas secretas. Un tesoro oculto se adivina. Vale, esto sí que me parece que es algo que podremos completar, ¿no? Vamos a ver de qué va esto. Vale. Vamos allá. El secreto oculto de las termas. Vamos a ver. Entiendo que esto de aquí... a ver. Aquí está Sareli. A ver, el secreto oculto de las termas. Vamos a marcarla como en diario de viaje, ¿vale? Lo bueno es que hemos desbloqueado unas cuantas, pero esta vamos a hacerla ya. Vale. Vamos a marcarla. Y nos dice que... A ver, tenemos que volver a hablar con él. A ver. Ah, vale, esto me repite simplemente de esto, ¿no? Vale. Vale. Entonces, para hacer esto, vamos a ver un poquito cómo va todo, ¿no? Entiendo que, literal, esto aquí estará a tomar vientos, ¿no? Digo yo. Pero vamos, yo me acuerdo. Aquí estaría uno de ellos, creo. Vamos a venir desde la torre, Atalaya, y vamos a intentar llegar ahí de alguna manera. Esto, como podéis ver, es un sitio que, ojo, poca broma. Pero oye, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo va esto de las termas, ¿no? Ok, vamos a subirnos por aquí y vamos a ir a tope. Ya sabéis cómo va esto. ¡Opa! Hace demasiado frío. Vale, aquí me estoy comiendo bastante frío, pero bueno.
¡Oh! ¡Madre mía! ¡Eso es un dragón! ¿Qué dices? Loco, me acabo de quedar, ¿eh? O sea, poca broma. Vamos a ver. Necesitamos un poquito más de impulso por aquí. Por favor, ¡tírale! Que allá vamos. Vale, pero hemos sobrevivido, ¿no? He ido un poco a saco, pero he sobrevivido, que es lo importante. Vale, por aquí me voy a comer un poquito de carne de esta, que me va a curar bastante. Y así, pues, ojo, vamos a intentar. Voy a poner la camiseta del casco, que me ayuda bastante. Así tenemos un poquito más de resistencia al frío. Tenemos dos, ¿vale? Esto algo ayuda, quieras que no. Vale, ahora aquí el tema es que las termas deberían de estar por aquí. Entonces, vamos a buscarlas. Vale. Va, me he metido aquí un piñazo bastante interesante. Vale, aquí tenemos un mega bloque de hielo. Entonces, se me ocurren varias opciones. Vamos a meter una bomba, a ver qué pasa. Se me ocurre otra idea, ¿no? Vamos a ver. Yo esto lo cojo, lo meto aquí. Y literalmente vamos a disparar una flecha con fuego, perdón. Pues parece que el truco no funciona, ¿no? A ver. ¿Esto hace algo? Es la pregunta. Sí, bueno, en plan, me puedo dejar aquí la vida, ojo. Sea, no tengo un escudo que yo. A ver. Ya está, escudo con ignifazo. Madre mía, espera. Vamos con el truquillo del escudo y ya está. Esto es lo que os digo, me da la vida, bros. Entiendo que podemos entrar aquí dentro, ¿vale? Nuevo lugar. Cueva norte de la estepa de Orubel. Ámbar y topacio. ¡Guau, chaval! Vale, aquí de nuevo tenemos lo que digo. El escudito nos va aquí a. Se romperá pronto, hay que aprovecharlo. Vale, aquí hay un agujero que yo creo que con flechas y bombas podremos romperlo. Otra opción creo que es golpear, ¿no? Así de tranquilo. Sí. Vale, ¿y esto qué es? ¿Caemos en caída libre o qué pasa aquí? Vale, para vela. Vale, aquí hay una corriente de aire para subir, entiendo. Pero aquí tiene que haber algo más. ¿Cofre? ¿Flechas de madera? Vale.
Pero yo aquí no veo nada. A ver, aquí hay una corriente de aire, ¿no? ¡Ojo, un fantasma! Vale, aquí hay un emblema de fantasma. Y flechas. Vale, espérate. No, necesitamos una flecha bomba, tío. ¿Y ahora qué? Vale, entiendo que esto hay que hacerlo en diferentes de estas cosas, ¿no? A ver. Vale, aquí estaría la última. ¿Y ahora qué? Hay dos que abren, entiendo. ¿Y ahora aquí qué pasa? Que alguien me lo explique. ¿Qué es esto? ¿What? ¿Me estoy curando vida? Vale. Vale. ¡No! Malditos keys. Vale. A ver. Es que yo lo único que se me ocurre es que haya más paredes. Aquí hay otra pared de estas con bomba, vale. Aquí está la última, vale. O sea, son 6. ¿Y ahora qué? No entiendo mucho, pero vamos a ver. ¿Y ahora qué pasa? ¡Oh! Se abre. Bueno, 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 bueno. Poca broma. Hay un cofre. Vamos a ver. ¿Dónde está eso? A ver, las termas estas lo bueno es que curan vida. O sea, eso está bastante, bastante guay. Pero bueno, básicamente en la cual necesitábamos bombas para poder... Ojo. Lagartos adherentes por aquí. Y aquí tenemos el cofre todo guapo, ¿no? Casco divino de Medo. Pero este ya lo tengo, ¿no? A ver, a ver, a ver. Este es el que te dan también con el amiibo, entiendo. Dame un segundito. Sí. No sé si se puedan combinar, pero bueno, he conseguido el mismo casco que llevo ahora mismo puesto. Así que ya sabéis cómo se consigue el casco divino de Medo. Así que bastante, bastante guay. Y ojo, entiendo que ahora si volvemos a hablar con el Orni, bueno, esta misión la hemos completado, la Eka Boss. Vamos a volver aquí al poblado Orni y a ver qué pasa. Me ha molado mucho, ha estado divertido. Ojo, de nuevo lo que os digo, son misioncitas sencillitas, pero que te hacen vivir una buena aventura en el juego y eso mola bastante. Lo del arco del águila, ya sabéis que tendremos que hacer los materiales, así que eso de momento me lo dejaré para más adelante. Pero bueno, vamos a ver si hay suerte y encontramos alguna cosica más, ¿no? Vamos a ver. Estamos aquí de vuelta en el pueblo Orni. Vamos a seguir avanzando. Ojo, el escudo está en las últimas, así que cuidadito porque ya no nos va a servir de mucho. Vamos, Link, ¿tú puedes subir?
Vale. Vale, esto se supone que es la tienda. Ojo, aquí hay otra misioncita. De Genali esta vez. Vale. Una lubina vigorosa. Vale, lubina vigorosa. Sé dónde hay. O sea, tengo, se supone, ¿no? Creo que es. Vamos un momentito. Hola. Está igual, ¿eh? Sí, lo tengo. Toma, te la doy. Ahora os enseño dónde se consiguen, pero es fácil, ¿eh? Vale. Frutas de pochadas glaciales. Y al lío. Gracias. Vale. Pues nada, la receta de Genali completada. Misión bastante, bastante sencillita, pero oye, es lo que os digo, es la magia, ¿no? De este juegazo. Y por aquí, vamos a ver si hay alguien más. No, esto es el lino. Vale, a ver, ¿dónde se consiguen este tipo de cosas? Pues bien, hay un sitio muy fácil, que es cerca de la posta del río, ¿vale? O sea, si nosotros venimos al mapa, donde está la posta del río, en Hyrule, ¿vale? Aquí ya sabéis que tenemos... Tenemos por un lado la posta de Tabanta, ¿vale? Y aquí está la del río, ¿vale? Esta aquí. Pues aquí básicamente podéis encontrarlos sin ningún problema. O sea, están en el propio riachuelo. Y es uno de los sitios más fáciles para conseguir, en este caso, la lubina vigorosa. Así que no hay mucho problema, en este caso, con estas misiones. Es lo que os digo, muchas veces las misiones no tienen por qué ser complicadas. Obviamente lo del arco nos pide 3 diamantes. Sí que es algo un poco más bestia. Pero, oye... Vamos poco a poco. ¿Necesitamos un arco de golondrina? Lo sabemos. Cuando lo tengamos, lo guardamos en inventario y al lío. Aquí tenemos de nuevo nuestro amiguito de las postas. Ya iremos viendo un poquito más en el futuro qué hay que hacer con él. Pero ahora por aquí podemos buscar esas bonitas amiguitas, esos bonitos pescados. Así que vamos a ello. Posta del río. Llanura de Hyrule. Vamos allá. Ahí la tenéis, lubina vigorosa. Me acordaba yo de esto, tío, menos mal. Digo, por aquí hay, o sea, fijaos, otra. Vale. Ahí están. Es lo que os digo, es que hay algunas cosas que me he apuntado a dónde las encuentro. Porque yo luego, si me piden materiales, hay lo de los pescados lo estoy buscando muy, muy a tope. Pero bueno, aquí como podéis ver, os enseño hasta 3. Así que no vais a tener ningún problema en conseguirlas, ¿vale? Esto ya estaría, con esto tendríais también lista la misioncita, así que todo ha sido fácil, todo ha sido divertido. Y aquí están los rumores y demás que ya iremos viendo. Vale, pues ahora lo que toca es despedirnos hasta el siguiente vídeo, donde probablemente me toque ya un poquito el encargarme de santuarios, que nos hemos dejado muchos a medias y eso puede estar bastante, bastante guay. Y obviamente, ahora que ya hemos completado el tema de las misiones estas tan chulas como lo de Tureli, creo que podremos poco a poco ir avanzando. Yo otro de los destinos que me gustaría literal ir después de esto, aunque ahora lo que digo, quiero completar secundarias, quiero ir haciendo cositas y templos, es el pueblo Goron. Creo que puede ser un sitio muy divertido y hay muchas cosas que hacer, así que en el próximo vídeo intentaré pues eso, ir haciendo ya santuarios. Si voy encontrando cosas divertidas, prepararé algún vídeo chulo, pero bueno, vamos a ver cómo me sigue sorprendiendo este juegazo de The Legend of Zelda. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.